El Señor de los Cielos 9. Felina será capturada por la DEA. Esto está completamente confirmado. Pero ¿será que la termine librando o será el gran final de este personaje que ha cautivado muchísimas emociones a lo largo de su trayectoria y que evidentemente se ha ganado el cariño y el corazón del público? Por lo tanto, si algo malo le llegara a pasar, o sea, hablando de una muerte inminente o simplemente que quede presa de por vida, los fans se volverían completamente locos y estarían totalmente disgustados de esta novena temporada. Así que sí, aquí en este video te vamos a hablar con spoilers qué es lo que va a suceder con Felina en esta novena temporada. Vamos a entrar en recuento. Y bueno, Alfaro, por órdenes del presidente, tiene como instrucciones prácticamente cazar a Felina, ya que evidentemente Alfaro pues no puede tocar a los Casillas. Entonces, lamentablemente, se irá en contra de la Felina. Y como la Felina ya tiene un largo historial sobre lavado de dinero, entre otras cosas, aparte, pues que es una socia más de Aurelio Casillas. Y pues de esta manera Alfaro sabe perfectamente que le daría un duro golpe al cártel de los Casillas. Entonces, este de manera inteligente contactó a Manzano para poder hacer una alianza y así darle fin a la Felina. El lado positivo de todo esto es que actualmente Manzano será prácticamente la mascota de Aurelio Casillas. Por lo tanto, los planes de Alfaro para detener a la Felina se verán prácticamente afectados. Pero lamentablemente Alfaro se va a salir con la suya, y aunque Manzano trate de evadirlo y de afectar su operación, Alfaro se va a terminar saliendo con la suya. Y bueno, va a terminar capturando a la Felina. De hecho, hay imágenes en las cuales podemos ver que esto sí o sí va a pasar. Aquí el trato en primer lugar es bueno. Una vez agarrando a la Felina, la van a extraditar a una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, y de esa manera Aurelio Casillas la tendría demasiado fácil para poder liberar a Felina, porque recordemos que Aurelio y Felina son como hermanos. Así es, a pesar de que se han agarrado del chongo en una y en otra ocasión, estos dos tienen una relación bastante interesante, bastante bonita, firme y demasiado leal. De hecho, lo hemos visto en estos últimos capítulos, la lealtad de la Felina es impresionante con Aurelio Casillas, tanto así que Felina no le ha dicho absolutamente nada, ni siquiera una sola palabra a Ismael, a Rutila e incluso a la mismísima Diana, que dijo que de hecho la considera como una hija, puesto que estos le han preguntado si sabe algo más acerca de la desaparición de Berenice Ahumada, puesto que Rutila recientemente fue a ver a la Felina. Oye tú, Felina, tú que te llevas bien con mi papá, déjame preguntarte algo, ¿sabes? No sé, ¿te ha dicho algo? ¿Algo sobre Berenice? ¿Algo que nosotros no sepamos? Ya que él te considera como una hermana, entonces, ¿te ha dicho algo? Y bueno, Felina callada como una tumba. Lealtad absoluta con Aurelio Casillas. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la Felina una vez que sea detenida? Alfaro tenía en mente entregársela a la DEA para que ellos la metan en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, pero este va a cambiar de parecer a última hora. ¿Y por qué? Bueno, porque no sintió la cooperación de la DEA como tal, ya que para empezar estaría sospechando de Manzano, puesto que últimamente lo verá actuar demasiado raro, a lo cual le hará dudar sobre qué bando está, puesto que recordemos que para ese entonces Manzano le estará rindiendo cuentas al Señor de los Cielos y evidentemente tratará de entorpecer el operativo de Alfaro en contra de la Felina. Así que este, de manera inteligente, porque sí, Alfaro, aunque parezca un completo, es inteligente de vez en cuando. Entonces este le va a informar al presidente y el presidente tomaría la decisión de no darle ningún tipo de crédito a la DEA. Por lo tanto, ya no extraditarían a la Felina, sino que la meterían presa en una prisión de máxima seguridad aquí en la Ciudad de México, para mantenerla completamente monitoreada y evitar algún tipo de fuga. Y sí, de esa manera Aurelio Casillas no podría hacer mucho por la Felina. Y ahí es cuando Aurelio y el presidente hablarían, entrarían en términos para ver qué es lo que va a pasar.
Y bueno, ¿qué es lo que hará el presidente? ¿Apoyará una vez más a Aurelio Casillas? ¿O ustedes creen que el trato entre el presidente y Aurelio Casillas ha llegado a su fin? Porque también recordemos que van a ver lo de las elecciones, las votaciones para un nuevo presidente. Entonces sí, bueno, de esa manera este prácticamente salvaría así su pellejo, por así decirlo. Pero bueno, obviamente no le conviene negarse ante el Señor de los Cielos, porque una vez este ya no siendo presidente, y si este no apoyó a Aurelio Casillas a última hora, pues este lo va a terminar matando, puesto que ya no le sirve de nada porque ya no es presidente, ¿no? Entonces sí, Aurelio Casillas y el presidente tendrían que entrar en arreglos sobre la salida de la felina.